Canto Tercero. El statu quo. Segunda parte. Por su divina gracia. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fundadora Acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo V. Texto 41. Treya dijo: Cuando su hijo Kapila acabó de hablarle, Kardamamuni, el progenitor de la sociedad humana, caminó alrededor de él y con la mente serena y en paz partió hacia el bosque inmediatamente. Significado: Ir al bosque es obligatorio para todos. No se trata de una excursión mental. A la que unos van y otros no. Todos deben ir al bosque, al menos como van a Prastas. Ir al bosque significa refugiarse en el Señor Supremo al cien por ciento, como Pralad Maharaj explica en las conversaciones con su padre. Sada, Samud, vignadiyam. Bhagavatam, Canto V, capítulo 5, texto 5. La gente que ha aceptado un cuerpo material temporal está siempre llena de ansiedades, de modo que el cuerpo material no debe influir demasiado en nosotros, sino que debemos tratar de liberarnos. Para ello, el proceso preliminar es ir al bosque, es decir, abandonar las relaciones familiares y ocuparnos exclusivamente en actividades de conciencia de Krishna. Esa es la finalidad que tiene ir al bosque. De lo contrario, el bosque solo es un lugar de monos y animales salvajes. Ir al bosque no quiere decir volverse un mono o un animal feroz. Significa aceptar exclusivamente el refugio de la Suprema Personalidad de Dios y ocuparse en su servicio a plenitud. No es que haya que ir al bosque en el sentido literal de la expresión. Para el hombre de hoy que pasa toda su vida en la gran ciudad, eso no es nada recomendable. Como explica Pralad Maharaj: Hivatma Patan Grihan Anda no debemos permanecer siempre ocupados en las responsabilidades de la vida familiar, porque la vida familiar sin conciencia de Krishna es como un pozo oculto. Si alguien que va solo por el campo cae en un pozo oculto y no hay nadie allí para salvarle, aunque grite durante años, nadie verá ni escuchará de dónde vienen los gritos. La muerte, es segura. De manera parecida, aquellos que se han olvidado de su relación eterna con el Señor Supremo están en el pozo oculto de la vida familiar. Están en una situación muy inquietante. Prahlad Maharaj nos aconseja que, de una u otra forma, abandonemos ese pozo y adoptemos el proceso para la conciencia de Krishna para así liberarnos del enredo material, que está lleno de ansiedades. 42. El sabio Kardama hizo voto de silencio a fin de pensar en la Suprema Personalidad de Dios y refugiarse exclusivamente en Él. Como Saniasi, viajó sin compañía por la superficie del globo. Sin relación alguna con fuego ni refugio. Significado: Aquí son muy significativas las palabras anagnir ani ketanah. El sanyasi debe estar completamente desapegado del fuego y de cualquier tipo de residencia estable. El grijasta tiene relación con el fuego bien sea para ofrecer sacrificios o para cocinar, pero el sanyasi está libre de esas dos responsabilidades. No tiene que cocinar ni ofrecer fuego para sacrificios, porque siempre está ocupado en el proceso de conciencia de Krishna. Por lo tanto, ha completado ya todas las ejecuciones rituales de la religión. Aniquétana significa sin alojamiento. No debe tener casa propia, sino que en alimento y cobijo debe depender por completo del Señor Supremo. Debe viajar. Mauna significa silencio. Si no se guarda silencio, no se puede pensar completamente en los pasatiempos y actividades del Señor. Mauna no es un voto para tontos que no pueden hablar bien. No se trata de eso. Al contrario, quien guarda silencio lo hace para que la gente no le moleste. Chanakya Pandit dice que un sinvergüenza parece muy inteligente mientras no habla. Pero la prueba es cuando habla. El supuesto silencio. De un silencioso Swami impersonalista indica que no tiene nada que decir. Lo único que quiere es pedir. Pero el silencio que guardó Kardama Muni no es de ese tipo. Guardó silencio para liberarse de las conversaciones sin sentido. Se dice que alguien es Muni cuando se mantiene grave y no dice tonterías. Maharajan Barish sentó un muy buen ejemplo. Cuando hablaba, hablaba de los pasatiempos del Señor. Mauna implica abstenerse de las conversaciones sin sentido y ocupar la facultad del habla en los pasatiempos del Señor. De esa manera, uno puede cantar y escuchar acerca del Señor para perfeccionar su vida. Brattand Significa que hay que aceptar un voto, como se explica en el Bhagavad Gita, Amanitwam, Adam sin anhelar respeto personal y sin estar orgulloso de la propia posición material. Ajinsa significa no ser violento. Hay 18 principios para obtener conocimiento y perfección. Y Kardama Muni, con su voto, adoptó todos esos principios de la 43. Fijó su mente en la suprema personalidad de Dios, para Brahman, que está más allá de la causa y el efecto, que manifiesta las tres modalidades de la naturaleza material, que está más allá de esas tres modalidades y que sólo puede ser percibido por medio de un servicio devocional libre de defectos. Significado: Donde haya bhakti, deben estar también estas tres cosas: el devoto, la devoción y el Señor. Sin ellas, el bhakta, el bhakti y vagabán. La palabra bhakti no tiene sentido. Kardama Muni fijó su mente en el Brahman Supremo y lo comprendió por medio del bhakti, el servicio devocional. Esto indica que fijó su mente en el aspecto personal del Señor, porque no se puede ejecutar bhakti si no se ha comprendido el aspecto personal de la verdad absoluta. Gunavavase, el Señor está más allá de las tres modalidades de la naturaleza material, pero Él es la causa de su manifestación. En otras palabras, aunque la energía material es una emanación del Señor Supremo, Él no está, como nosotros, bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Nosotros, somos almas condicionadas, pero a Él no le afecta la naturaleza material, aunque ha emanado de Él. Él es la entidad viviente suprema y nunca está bajo la influencia de Maya, pero nosotros somos entidades vivientes diminutas, subordinadas, propensas a ser afectadas por las limitaciones de Maya. La entidad viviente condicionada, que está constantemente en contacto con el Señor Supremo por medio del servicio devocional, también se libera de la infección de Maya. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Sagunan, SAMATITYAITAM La persona que se ocupa en el proceso de conciencia de Krishna se libera inmediatamente de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. En otras palabras, el alma condicionada, una vez que se ocupa en servicio devocional, también está liberada, al igual que el Señor. 44. De este modo, eliminó gradualmente la influencia del ego falso de la identidad material y se liberó del apego por lo material. Imperturbable, ecuánime y libre de dualidad, pudo realmente verse a sí mismo también. Su mente, volcada hacia el interior, estaba perfectamente en calma, como un mar, sin olas. Significado. La persona cuya mente está completamente consciente de Krishna y que se ocupa por completo en ofrecer servicio devocional al Señor es como un mar sin olas. Este mismo ejemplo se cita en el Bhagavad Gita. Debemos ser como el mar. Al mar vierten sus aguas muchos miles de ríos y millones de toneladas de esas aguas se evaporan en forma de nubes, pero el mar sigue siendo el mismo mar imperturbable. Aunque las leyes de la naturaleza actúen, aquel que está fijo en el servicio devocional, a los pies del loto del Señor, no se agita, pues es introspectivo. No mira la naturaleza material externa, sino la naturaleza espiritual interna de su existencia. Se ocupa simplemente en el servicio del Señor, con una mente sobre. De este modo, obtiene una experiencia de su propio ser sin identificarse falsamente con la materia y sin apego por las posesiones materiales. Un devoto tan elevado Nunca tiene problemas con los demás porque ve a todos desde el plano espiritual de entendimiento. Se ve a sí mismo y ve a los demás en la perspectiva correcta. 45. De esta manera, se liberó de la vida condicionada y se situó en el ser, ofreciendo servicio devocional trascendental a la personalidad de Dios, Vasudeva, la superalma omnisciente que está dentro de todos. Significado. Cuando una persona se ocupa en el trascendental servicio devocional del Señor, cobra conciencia de que su posición constitucional como alma individual es ser eternamente un servidor del Señor Supremo, Vasudeva. Que tanto el alma suprema como el alma individual sean almas no significa que sean iguales en todo. Eso no es autorrealización. El alma individual es propensa a estar condicionada y el alma suprema nunca está condicionada. Cuando el alma condicionada comprende que está subordinada al alma suprema, su posición recibe el nombre de Labdatma, autorrealización, o Mukta Vandana, liberación de la contaminación material. Mientras crea que es idéntica al Señor Supremo, o no diferentes de Él, la contaminación material continúa. Esa condición es el último ardid de Maya. Maya Siempre ejerce influencia sobre el alma condicionada. Si alguien, incluso después de especular y meditar mucho, continúa creyéndose uno con el Señor Supremo, debe entenderse que todavía está siendo víctima de los últimos ardides del hechizo de Maya. La palabra parena es muy significativa. Para Significa trascendental, sin trazas de contaminación material. La conciencia plena de ser sirviente del Señor se denomina para Tener alguna identificación con cosas materiales y ejecutar servicio devocional para obtener alguna ganancia material se denomina vida bhakti, bhakti contaminado. La verdadera liberación se puede alcanzar ejecutando para Otra palabra que aquí se menciona es Sarva-gye. La superalma que está en el corazón es omnisciente. Él sabe. Con el cambio de cuerpo, puede que yo olvide mis actividades pasadas, pero el Señor Supremo Está dentro de mí como para magma, y él lo sabe todo. Y por esta razón yo recibo el resultado de mi karma, de mis actividades pasadas. Puede que yo olvide, pero él me asigna el sufrimiento o el disfrute que corresponde a las acciones malas o buenas de mi vida pasada. No hay que pensar que por el hecho de haber olvidado las acciones de nuestra vida pasada, estamos libres de sus reacciones. Habrá reacciones y la superalma, el testigo, juzgará de qué clase serán. 46. Comenzó a ver que la Suprema Personalidad de Dios está en el corazón de todos y que todos existen en Él, porque Él es la superalma de todos. Significado. Que todos existan en la Suprema Personalidad de Dios no significa que todos sean también Dios. Esto se explica también en el Bhagavad Gita. Todo reposa en Él, el Señor Supremo. Pero eso no quiere decir que el Señor Supremo esté también en todas partes. El misterio de esa posición deben comprenderlo los devotos muy avanzados. Hay tres clases de devotos el neófito, el intermedio y el avanzado. El devoto neófito no entiende las técnicas de la ciencia devocional, sino que simplemente ofrece servicio devocional a la deidad en el templo. El devoto intermedio entiende quién es Dios, quién es devoto, quién es no devoto y quién es inocente, y hace diferencias en su trato con cada una de ellas. Pero alguien que ve que el Señor está en el corazón de todos, como para Madma, y que todo depende de la energía trascendental del Señor Supremo, o existe en ella, está en la posición devocional más elevada. 47. Liberado de todo deseo y aversión, Muni, siendo igual para con todos, debido a su servicio devocional, libre de impurezas, finalmente alcanzó el sendero de regreso a Dios. Significado. Como se afirma en el Bhagavad Gita, el servicio devocional es la única manera de entender la naturaleza trascendental del Señor Supremo y de, después de entenderle perfectamente en su posición trascendental, entrar en el reino de Dios. El proceso para entrar en el reino de Dios es tripada Bhutigati. El sendero de regreso al hogar, de vuelta a Dios, mediante el cual se puede alcanzar la meta suprema de la vida. Kardama Muni alcanzó esa meta suprema, que se conoce con el nombre de Bhagavati Gati, por medio de su servicio y de su conocimiento devocional perfecto. Así terminan los significados de Bhakti Vedanta, correspondientes al capítulo 5 del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado La renunciación de Kardama Muni.